Hola, buenos días desde Arizona. Hola. Y en TikTok, yo no sé por qué en TikTok me salen las letricas todas chiquitas. Buenos días. Y a ver, Irene Gallardo. Hola. Irene está en YouTube. Estás en Chile. Leila, Leilita, tenía rato de no verte. A ver, Honduras, tenemos Catrachos in the House. Bendiciones desde Virginia, New Jersey, Canadá. Aquí en TikTok ya tenemos gente conectada también. A ver, pero cuéntenme de dónde se conectan los que están en TikTok y en Facebook y en YouTube. A ver, déjenme ver cómo veo los comentarios. Aquí ya estoy viendo los comentarios. Y en Instagram, Dominicana, acabo de estar en tu país, Nirsi, qué belleza. Cartagena, de Cartacho, de Barcelona, de Italia, qué bien. Argentina. Yucatán, México, en TikTok. Tenemos un Chapín también desde Tampa, Florida. Tenemos gente desde Chile, argentinos, New Jersey. A ver mi Facebook. Hay mucha gente en YouTube. Qué bien. Qué emoción. Venezuela, Las Vegas, Belice, Orlando, Bucaramanga, Argentina, Perú. Peruanos in the house también, los dominicanos. No, hombre, Ciudad de México. South Carolina, estamos transmitiendo en simultáneo por cuatro redes, ¿ok? Por si quieren invitar a sus amigos, pura vida en Facebook, ¿ok? Estamos en TikTok, estamos en Instagram, TikTok, estamos en Facebook y en YouTube. Bienvenidos a todos y felicitaciones. Felicitaciones por estar un sábado a esta hora alimentando su mente, consumiendo proteína mental y no chatarra mental, ¿verdad? Esas son las acciones que cambian nuestra vida. Hoy vamos a hablar de tres acciones que necesitamos en estos tiempos. Son tiempos diferentes. A mí no me gusta la palabra crisis. Ustedes me conocen. Yo no hablo de crisis, yo no hablo de nada. Ni siquiera en la pandemia usé la palabra pandemia. Yo pienso que son tiempos de cambio. ¿Quién está de acuerdo conmigo? A ver, tenemos mucha gente en Nicaragua, tenemos mucha gente en YouTube y eso me alegra, porque era una de las redes donde al principio no se conectaba tanta gente. Y qué belleza ver tanta gente en YouTube y en Facebook. Bueno, en Instagram estamos on fire y aquí en TikTok también me encantan tus videos. Uruguay, qué bien. Más gente de Uruguay, mira, dos personas de Uruguay, qué bonito. Colombia, Puerto Rico. Mi querido Colombia está en un proceso de elecciones. Colombianos a votar, como decía mi abuela, si no vota no se queje, ¿sí o no? Si no vota no se queje. Bueno, entonces, yo les agarren por favor papel y lápiz, agarren por favor papel y lápiz porque lo que vamos a hablar aquí es muy serio, muy importante, ¿ok? Tres claves para tener éxito en estos tiempos. Al final yo me quedo contestando preguntas, no se preocupen, porque ahorita me cuesta, sobre todo en el TikTok, tengo que ver cómo hago para poner esa letra más grande. Me sale como muy chiquita. Bueno, entonces agarren papel y lápiz, porque la primera es ponte serio, ponte seria con tu futuro, con tus decisiones. Díganme ustedes que la vida no es un ratico. O sea, me junté con un grupo de realtors a quienes yo entrenaba en el 2019 y me decían, han pasado 3 años. Y uno dice, pero ¿a qué hora? ¿Sí o no? O uno ve los hijos y uno dice, pero ¿a qué hora? La vida es un ratico y es momento de ponerse serio. Serio de que tú necesitas tener absoluta claridad de lo que quieres lograr y en quién te quieres convertir. Yo tengo en este cuaderno todas mis metas. Todos los años abro uno aparte. Tengo fotos, pero este es como el resumen de todas mis metas de cada año y es increíble. Yo me voy, por ejemplo, 2018, 2019, digo, ya lo cumplí, estoy en proceso, voy a la mitad. La mayoría de la gente no tiene un plan. Y si usted no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve, sí o sí. Montes en el carro y uno diga, ¿para dónde vamos? Para donde sea, ¿dónde va a llegar? A cualquier parte. Entonces hay que ponerte serio o seria desde ya, diseñar lo que quieres tener. Yo te pregunto hoy, ¿qué quieres tener? ¿Y para cuándo? La mayoría de la gente dice, quiero ser rico, quiero ser flaco, quiero ser altruista, pero eso no es una meta, eso es un sueño. Es decir, quiero ser altruista, voy a construir un hospital en Cartagena para los niños con cáncer, eso es una meta, quiero ser altruista, no es una meta. Quiero ser rico, no es una meta. Voy a tener más ingresos pasivos,
¿Qué gastos, verdad? O sea, que si yo hoy me dedicara a ir a la playa, podría vivir de eso y para eso quiero tener 10 propiedades en Airbnb, por ejemplo. Eso es una meta. Quiero ser rico, no es una meta. Entonces, pongámonos serios, ¿sí o sí? Pongámonos serios. ¿Qué tan lejos quieres llegar? Te pregunto hoy. Póngame. La actividad mejor pagada del mundo es pensar. Y ahorita vamos a pensar juntos. Listo, aquí en equipo. Póngame. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres tener? ¿En quién te vas a convertir? Ah, porque la gente quiere tener más, pero no se quieren convertir en alguien mejor. Chicos, chicas, eso ya es estar como delirando. Miren, les voy a contar una historia. Ayer yo posteé un video en TikTok que a mucha gente le encantó, pero un par de personas como que se incomodaron y yo puedo entender porque mostré que antes yo llenaba el tanque de mi carro con 40, $50 y ahora ayer pagué $119. Entonces yo les decía, sí, yo sé que esto es preocupante para muchas personas, no lo podemos negar, pero la pregunta equivocada es ¿por qué está tan alta la gasolina? Esa pregunta no te va a cambiar la vida. La pregunta es ¿qué necesito hacer para elevar mis ingresos? Entonces una persona me dice, pero Margarita, yo gano $18 la hora para elevar y ya trabajo, no me acuerdo cuánto me puso, pero ustedes pueden entrar a mi TikTok y ahí está el comentario. Tendría que trabajar entonces 20 horas al día para elevar mis ingresos. No, lo que esa es igual la pregunta equivocada. La pregunta correcta es ¿qué necesito aprender para que no me paguen 18 sino 30 la hora o 40 la hora? Porque cuando tú te conviertes en una persona más capaz, tú tienes más. Esas son las dos palabras gemelas que yo siempre les enseño. Si yo quiero tener más, tengo que convertirme en más, tengo que educarme. Yo no sabía vender y vivía con problemas económicos. Cuando yo aprendí a vender y entendí que vender no era perseguir gente y manipularla, sino servirla y era un ganar-ganar, mis ingresos aumentaron. Y cuando me volví experta en ventas, mis ingresos se duplicaron. Sí o sí, pero yo trabajé más duro en mí que en mi negocio. Cursos, libros, mentores, y eso es lo que me ha permitido poder generar más ingresos y poder lograr muchas de mis metas. No las he logrado todas, ¿verdad? Pero apenas tengo 49, ya voy para el quinto piso. Al fin voy a llegar al quinto piso. La verdad y el contexto no lo hace tan fácil. No, nadie está diciendo que es la fácil, mi María Laura. De acuerdo que son tiempos desafiantes. Pero aquí tenemos dos opciones. Sentarnos a llorar y a preocuparnos, lo cual solo va a convertir algo malo en algo muy malo, u ocuparnos en aprendernos, en aprender, en equiparnos, ¿verdad? Para poder cobrar más, para poder tener más ingresos. Miren, en el curso de cómo crear riqueza, que ahorita les voy a hablar de él, yo les enseño incluso siete maneras sin moverte de tu casa de generar más ingresos. Si tú tienes un cuarto extra, lo puedes alquilar. Si tú tienes un carro, lo puedes. O sea, hay un montón de maneras de generar ingresos. Pero lo primero es abrir la mente y decir, ok, me voy a hacer una pregunta diferente. En vez de decir, ¿por qué todo está tan caro? Me voy a hacer una pregunta diferente. ¿Qué necesito hacer para generar más ingresos? Pero pongámonos serios con este tema, ¿verdad? Cuando yo aprendí, miren, cuando yo aprendí a vender, mis ingresos cambiaron. Cuando ya aprendí tanto que me volví experta en ventas, mis ingresos se duplicaron. Cuando aprendí a reprogramar mi mente, se me quitaron los miedos. ¿Cuántos de ustedes les enseñaron como a mí que el dinero era escaso, que era mejor tener amigos que dinero, que era mejor tener, que yo era pobre pero honrado? Entonces yo llegué a mi vida adulta con una programación en mi subconsciente que el dinero era escaso, que el dinero era malo, que el dinero cambiaba a las personas, que el dinero no era para mí y que era muy difícil conseguirlo y que era muy fácil gastarlo. Cuando tú te estás repitiendo ese mantra o esa afirmación todo el día, tu mente obedece. Pero cuando yo aprendí a reprogramar mi mente, empecé a ver oportunidades hasta debajo de las piedras. Empecé a ver dinero hasta debajo de las piedras. Yo me asomo aquí al balcón y yo veo el dinero, yo veo los botes que pasan por allá en el mar. ¿Cuánto valdrá un bote de eso? Lo que tú quieras. Yo veo los carros en la calle y empiezo a sumar y digo, en este semáforo hay $1 millón. Vete a la zona más afluente de tu ciudad y cuenta en 3 cuadras cuánto dinero encuentras entre relojes, carteras, carros, apartamentos. ¿Sí o sí? Entonces, tengo 3 preguntas para ti. Tenemos a Nelly de Naples, Florida. Gracias, gracias Elsa por usar los videos con tu equipo. Y mucha gente me pregunta que dónde están mis cursos. Ustedes solo entran a university.pasosalexito.com
Y ahí encuentran todos mis cursos. University, como universidad en inglés, pues university.pasosalexito.com. Tres preguntas para ti. Vamos a respirar. Inflando el estómago, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. Yo lo que les quiero pedir es dejemos de hacernos preguntas pobres, como ¿por qué está tan alta la gasolina? Eso tú no lo puedes cambiar. Tú puedes influenciar y puedes pronunciarte. Claro, es importante que nos pronunciemos ante nuestro gobierno, nuestros senadores, ¿verdad? Porque si nos quedamos callados. Pero mientras tanto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué puedo hacer para generar más ingresos? ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Y gracias por todos esos corazoncitos, los quiero mucho. Ok, tres preguntas para ti. Pilas pues. La primera, ¿qué quieres lograr y tener en los próximos 3 años? Pónganme ahí, yo quiero ver algunas de las respuestas. Saludos desde Paraguay, qué bello. Andrea, Puerto Montt en Chile, México, me encanta. Ok, cuéntame qué quieren lograr. Quiero el libro físico, yo puedo, tú puedes, lo compras en Amazon. ¿Qué quieren lograr y tener en los próximos 3 años? Ok, lograr ser supervisora, excelente. Un carro, muy bien, dime qué marca, dime qué color. Entre más clara sea la imagen, tu mente es teleológica. Ahora no les voy a dar una clase de reprogramación mental ahorita porque se nos iría el tiempo, pero tu mente, por eso yo les doy el ejemplo, tú no ves con los ojos captan luz y tu mente decide qué ver, tu mente hace así, dice, esto es importante y te lo dejo ver, esto no es importante y no te lo muestro. Por eso ahorita cuando tú me digas, yo quiero un carro Toyota Corolla rojo, modelo 2022, vas a empezar a ver Toyota Corolla por toda la ciudad, porque una vez que tú le das la orden a la mente te lo empieza a mostrar. Ahora que les dije, empiecen a mirar relojes, carteras, carros, váyanse a un mall caro y vean la gente comprando. Y ustedes se van a dar cuenta que dinero hay. Ok. Entonces, ¿qué quieren lograr? Mi negocio, muy bien, me encanta, Rainer, pero ahora explícame, ¿un negocio de qué? Tenemos que ser mi carro y mi casa, ser autosuficiente. Quiero otro negocio, muy bien. Muy bien, ya tenemos la primera pregunta. Ahora, en nuestro curso de metas yo les enseño cómo, tienen que ser muy específicos. Decir, como les dije, quiero ser rico no es una meta, pero si yo digo, para diciembre del 2022 gano, vamos a decir un ejemplo, 10 mil dólares al mes, eso es una meta. Porque está en presente, gano, tiene fecha y dice un monto. Porque si digo más dinero, pues un dólar es más dinero. Segunda pregunta, y esta es la más fuerte, o una de las más fuertes, ¿qué estás haciendo hoy? Hoy. Para que en 3 años tu vida sea un 50 o un 100% mejor. ¿Qué estás haciendo diferente? Porque si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener lo mismo. Entonces, voy a hacer silencio aquí unos segundos o le voy a dar chance unos segundos. Mira qué lindo, me encanta. Quiero un Renault Sandero color aceituna, clarito. Dame la fecha, solo te falta la fecha. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo vas a comprar ese Renault Sandero? Si tú no le das fecha a la mente, ya dice para el 2080, ¿verdad? Entonces, y no es quiero, es compro en presente. Porque tú le dices a la mente quiero y ella te va a decir yo también. No. Para diciembre del 2022 compro, tengo un Renault Sandero color aceituna modelo 2022 o modelo 2023, ¿por qué no? Si lo vas a comprar en diciembre, ¿verdad? Entonces, estoy invirtiendo en mí, eso es lo mejor que puedes hacer. Estás sacando tu licencia de real estate. Hola, mi gente linda de Venezuela. Reprogramar tu subconsciente. Muy bien, vamos a ver en Facebook. Acabo de llegar a México. Eso no lo alcancé a leer. Me estoy capacitando para ser excelente vendedora. Lo mejor que puedes hacer en tu vida, Maribel. Ok, excelente. Y la tercera. Esta me la hizo a mí una vez Brian Tracy y esta, wow. ¿Qué habilidad? Aquí viene como la persona que me decía, gano $18 la hora. ¿Qué habilidad si la aprendes muy bien va a cambiar tu vida rápidamente? Supongamos que esta persona no me dijo en qué trabajaba, gana $18 la hora levantando datos digitales, pero digamos que esa persona dice, bueno, si yo aprendo programación, los programadores aquí en mi empresa no ganan 18, ganan 40 la hora, ¿verdad? Entonces, esa es la habilidad que a lo mejor ella puede aprender o él para poder ganar más. ¿Qué habilidad puedes tú aprender hoy? ¿Qué haría la diferencia más grande? Reprogramación mental, manejo del tiempo, inteligencia emocional, manejo de redes sociales, cómo crecer redes sociales, cómo vender, cómo cerrar ventas. ¿Cuál es esa habilidad? Me encanta, necesito vender, vender y vender. Me encanta, mi Leila. Te mando un beso. Qué rico volverte a ver por aquí.
Esto queda grabado, sí, claro que queda grabado. Entonces, para mí esa habilidad fueron las ventas, la habilidad que cambió mi vida, pero totalmente, porque yo crecí pensando que vender era como ir a tocar puertas y que te tiraran la puerta y la gente manipuladora, ¿verdad? Que trataba de mentir. Cuando aprendí que vender, primero que vivimos en un planeta comercial, a ti hoy te vendieron telefonía celular, te vendieron internet, te vendieron comida, vivimos en un planeta comercial y si tú no te metes en el comercio, es muy difícil crear riqueza. Y aprendí que vender es un ganar-ganar, es servir. Si yo tengo que voy a hacer unas pastillas naturales para el insomnio y tú sufres de insomnio, yo te ayudo y tú me ayudas. Es un intercambio. Yo resuelvo tu problema, a cambio tú me das dinero con el cual yo resuelvo, ¿verdad?, mis necesidades. Entonces, vender es enorme porque es servir. Manejar el tiempo es otra. Cuando yo aprendí a manejar mi tiempo, pero después vamos a hablar de esa porque esa es la tercera clave, ¿ok? Entonces, muy importante, ¿cuál es esa habilidad que necesitas aprender que va a ser el mayor impacto en tus ingresos y en tu vida? Entonces, ponte serio, ponte seria, porque la vida se va pasando, los años se van pasando. Como dice Juanes, la vida es un ratico, ¿sí o no? Y se nos va. Y tu vida es muy importante. Entonces, lo que son tus metas y tu aprendizaje, te lo tienes que tomar muy en serio. Yo cuando conocí a mi esposo no leía un libro al año. Él fue el que me empezó a enseñó a leer y yo decía, ay, qué pereza leer. Y yo, ay, no, yo decía, es que yo leo una página y me da sueño. Pero fui desarrollando el hábito, empecé con una página, dije, pero puedo leer una página al día. Después se me hizo fácil una página y leí cinco. Después se me hizo fácil y leí 10. Y 10 páginas al día ya son 12 libros al año. De no ficción, no estoy hablando de Harry Potter. Y empecé a tomar cursos y empecé a ir a ver a los Jim Rohn, a los Tony Robbins, ¿verdad? Y a invertir en mí. Porque mi mayor activo es mi mente. Esto tienes que tomarlo en serio. Si yo tengo más aquí, no me van a pagar 18 la hora, me van a pagar 50 la hora. O monto mi negocio y genero 100 la hora. Pero para eso, para tener más, tengo que convertirme en más. ¿Ok? Entonces recuerden, también enfoquémonos en lo que podemos controlar. No podemos controlar el precio de la gasolina, ni de la leche, ni de la comida, ¿verdad? Enfócate en lo que puedes controlar, que es en cómo me convierto yo en una máquina de generar ingresos, cómo me educo yo para generar más ingresos, qué oportunidades hay que no estoy viendo, hazte mejores preguntas. Métanse a Google y pongan muerte y Google le muestra a muertos. Cementerios, cadáveres, ponga flores, le muestra jardines. La mente es igual, es como un Google, es un buscador. Hagámosle las preguntas correctas, ¿ok? ¿Qué necesito aprender para generar más dinero? En vez de decir, ¿por qué está tan cara la leche? ¿Ok? Estos son temas serios, por eso les dije, el primer paso es ponte serio. ¿Vas a poder pagar tus cuentas? Eso es un tema muy serio. O sea, tú tienes que garantizarte que tienes que puedes pagar tu hipoteca o tu renta, tu carro, la educación de tus hijos, tu seguro de salud. Y si no nos ponemos serios con esto, ¿verdad? Viene la vida y nos revuelca. Vas a tener una buena educación, vas a tener un buen seguro, vas a poder viajar y tener experiencias ahora. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero tener dinero para viajar y tener experiencias cuando ya tenga 95 años y no pueda viajar. ¿Verdad? La vida es ahora. Entonces hay que ponerse serio con esto. Y debemos dedicarle tiempo y tomar acción. ¿Ok? Porque si no tomas acción, no estamos haciendo nada. Es lindo e importante que estemos aquí. De hecho, ustedes están arriba del 97% de las personas que ahorita probablemente andan en la playa, en el barbecue, viendo Netflix. Y ustedes están aquí consumiendo proteína mental. Y eso ya los separa de la mayoría de la gente. Pero pilas, que si salimos de aquí y no tomamos acción, es como que yo todos los meses empiece a comprar arena, cemento, varas de hierro para construir una casa y los pongo ahí en una bodega. Y ahí los dejo, los materiales. Aprendo, pero no tomo acción. Esos materiales se empiezan a podrir, se empiezan a oxidar. O sea, si yo agarro los materiales, que es el conocimiento, y tomo acción, yo empiezo a construir la casa. Entonces, con todo este conocimiento, tú tienes que tomar acción. ¿Qué acción vas a tomar hoy diferente? Para tomarte esto en serio, sí o sí, y que tu vida cambie. Toma una acción hoy. Comprometámonos todos, tomar una acción hoy diferente para que tengas un futuro brillante. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la primera? ¿Quién se acuerda?
Empezar a ponernos serios, serios con hacer un plan de qué quiero, qué es lo que quiero lograr, y en un cuaderno, en el notas de tu teléfono, no necesitas una agenda fancy, súper avanzada, nada. Necesitas un cuaderno, tu teléfono y empezar a escribir claramente lo que quieres lograr, por qué lo quieres lograr y cómo lo vas a lograr. Y segundo, empezar a educarte. Si no te educas, te van a seguir pagando 18 la hora y a lo mejor en 3 años ya te pagan 10 la hora, porque ya hay robots que hacen lo que tú hacías. O ponen más aquí para que te paguen 50 la hora o para que no necesites que nadie te pague nada y montar tu negocio y ganar 100 la hora. ¿Sí o sí? Segundo. Este vamos a ver, yo no sé a quién le va a asustar esta, pero segundo, para tener éxito en el mundo de hoy, marzo 2022, tienes que aprender a crear contenido en video. Sí, mis amores, hay que estar en las redes, hay que aprender a hablar en video. Pónganme yo los que les da miedo la cámara. Pónganme yo, quiero ver. Vamos a ver, qué lindo todo lo que me escriben. Yo trato, a ver, ¿quién más le da miedo la cámara? Redes sociales, yo, ya por acá en TikTok hay varias personas diciéndome que les da miedo la cámara. A ver aquí en Instagram. Gracias, qué bueno. Uy, en Facebook tenemos bastante gente con miedo a la cámara y ya en Instagram también, ¿ok? En YouTube, la gente de YouTube parece que es más aventada. Ok, miren esto. Primero, chicos, todo es mental, todo. La cámara es un objeto inanimado. ¿A ustedes les da miedo hablar frente a una taza? Si yo les pongo esta taza, ustedes dicen, ay, qué miedo hablar. Pero nos ponen una cámara y el corazón empieza a palpitar, el cerebro, ¿verdad? La mente se nos pone en blanco. No, la cámara es un objeto inanimado. Lo que tú vas a hacer es mirar a la cámara, mírenme los de Instagram con los que estoy mirando, y piensa que le estás hablando a tu mejor amigo. Piensa Facebook, YouTube, piensa que le estás hablando a tu mamá o a alguien con quien tú te sientes muy cómodo. Aquí en TikTok lo mismo. Tenemos que aprender a crear contenido en video. El que no está en redes sociales hoy creando contenido en video está dejando miles en la mesa. Y en 2 años es probable que su negocio se apague drásticamente. Miren qué lindo esto, miren qué lindo esto. Aquí vemos personas de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de todo Estados Unidos, de todo Canadá, de Europa, de Belice, de Centroamérica, de Dominicana, de Puerto Rico. Miren el poder del contenido en video. Y como yo les digo, si yo pude, ustedes pueden. Yo no fui, obviamente no fui modelo, ni actriz de telenovela, ni presentadora de televisión. O sea, que lo que yo he logrado en redes no viene porque yo era famosa. Es simplemente porque sé usar el video y me encanta servir. Las redes son para servir. Se llaman redes sociales, no redes de ventas. Uno vende en las redes, pero tú no puedes entrar todo el día, cómprame esto y cómprame esto y cómprame esto y cómprame esto, porque entonces yo te dejo de seguir o no. Tú entras a servir, a dar contenido de valor. Sobre todo tienen que estar en TikTok y en YouTube. TikTok cada vez es más relevante. Aquí tenemos, mira, tenemos 1.200 personas conectadas en TikTok, 1.700 en Instagram. Y no sé cuántas, Juanse, no puedo ver el número de YouTube y Facebook. No sé por qué el StreamYard, no sé dónde me lo muestra. Pero necesitamos, porque cuando a mí me dijeron, haga TikTok, yo dije, ¿qué? Yo no voy a estar bailando. No, el TikTok ya no es eso. El TikTok es una de las plataformas de educación más grandes del mundo. Tú entras a TikTok a aprender de criptomonedas, de reprogramación mental, de ventas. Obvio, cuidado a quién le escuchas también, porque en redes. Pero tenemos que aprender a crear contenido en video. Ok, entonces les voy a dar 2 tips. Nosotros tenemos todo un curso de cómo tomar las redes, desde cómo abres tu perfil hasta cómo haces que eso explote y crees que la gente comparta tu contenido. Y eso te va a crear más dinero que cualquier cosa. Saber manejar tu red. Miren ustedes, miren la comunidad que somos aquí, los imparables. Qué lindo. Somos de montones de países y todos estamos aquí juntos. Y mis estudiantes vieran cómo se apoyan entre ellos. Y la mayoría nunca se han visto la cara en persona. Entonces les voy a decir 2 errores comunes. Cuando entren a sus redes, primero, entiendan esto, esas redes no son para ti, son para tu avatar. ¿Quién es tu avatar? La persona a la que tú quieres servir. Entonces supongamos, digamos que yo vendo videojuegos para adolescentes. Entonces yo no puedo entrar a las redes a hablar de criptomonedas y de inversiones, de seguros de vida whole life, porque un adolescente de 14 años, pocos están pensando en eso. Y mi avatar es el adolescente. Entonces yo puedo entrar a decirles,
tips de cómo ser más seguro de ti mismo, cómo, qué sé yo, conectar mejor con tus amigos, qué hay para hacer en Miami para adolescentes este fin de semana. Entonces yo les doy información que es valiosa para ellos, para tu avatar, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son dos errores? Ese es el primer error. La gente todavía cree que las redes son para poner la borrachera, la rumba. No, ábrete un Facebook privado, invita ahí a tus primos o un Instagram privado y a tus tíos para tus cosas personales. Las redes son para servir. Y entonces la gente empieza a compartir tu contenido y de repente te sigue alguien en Bélgica, alguien en Canadá, ¿verdad? Porque la gente está compartiendo tu contenido. Entonces hay dos errores comunes que les quiero compartir. Uno es el yo-yo. Margarita, es que yo quiero entrar en redes porque yo quiero ser influencer. Es que yo quiero ser famoso. Tienes tu corazón en el lugar equivocado. Entra a las redes a servir. A mí me encanta servir. Yo sé que a muchos de ustedes les encanta servir porque he visto el contenido de algunos de ustedes. Desde El Salvador, aquí tenemos una chera en Facebook. Hola, Margot. Ok. Entonces, entramos a servir. Sí, a dar. Yo siempre que voy a postear algo, trato de verdad, lo que posteé ayer de la gasolina fue de verdad con toda la intención de ayudar a la gente que está afligida ahorita y decirle, no te aflijas, no te preocupes, ocúpate. Ocúpate, vamos a elevar esos ingresos, ¿verdad? Para que estas cosas no se vuelvan cuestión de vida o muerte para ti. O sea, yo no quiero que nadie tenga que pasar por esas angustias, ¿sí? Entonces tú vas a las redes a servir. A lo mejor tú eres un instructor de pilates. Y tú puedes enseñarle a la gente en las redes, te voy a dar un ejercicio para quitarte el dolor de espalda, te voy a ayudar a mejorar tu posición. Y la gente dice, ah, pero entonces así nadie me va a contratar. No, eso es mentalidad de escasez. Entre más tú das, más recibes, créamelo. Nosotros tenemos alumnos de 45 países. Y hay gente que me dice, es que tú regalas mucha información y la seguiré regalando. Obviamente la información pagada en mis cursos es mucho más completa, más estructurada, los llevo de la mano. Pero yo quiero dar, yo quiero regalar, yo quiero servir. Entonces el yo-yo es grave. Yo entro a las redes para que me vean a mí, yo desayuné esto. Vea. Si uno no es Kim Kardashian o uno no es ya un influencer, una actriz de telenovela, no, a mucha gente no le va a interesar qué desayunaste, más bien de aquello que tú conoces. Tú eres un abogado, dile, te voy a decir tres cosas que tienes que mirar en la letra chiquita antes de firmar un contrato de trabajo. O eres un abogado de inmigración, ¿verdad? Dos errores comunes que cometen las personas cuando quieren aplicar a la residencia y les regalas la información. Pero ¿qué crees? Yo ya confío en ti y cuando yo vaya a aplicar a mi residencia, yo voy a quererte llamar a ti. ¿Sí? Entonces hay una pregunta que yo siempre me hago cuando voy a postear algo. Yo digo, si yo viera esto, ¿lo compartiría? Y si la respuesta es no, no lo posteo. Y entonces la gente empieza a compartir tu contenido y de repente te empiezan a llegar los clics, créame, la gente te empieza a tocar la puerta. Pero primero hay que dar para recibir. Tú tienes que sembrar primero para cosechar. ¿Sí o sí? Y el segundo es el mercader, que ya se lo dije. Entonces son dos errores. El yo-yo, solo me interesa yo, ¿verdad? Y el segundo es el mercader. Cómprame esto, cómprame esto. Por la mañana hice un post de que me compraras este. Por la tarde hice un post de que me compraras este. Por la noche hice un post de que, ¿quién seguiría aquí una cuenta que solo te dice, cómprame, 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 ya? ¡Pum! And follow. ¿Sí o no? Pero si tú siempre me estás diciendo, si yo tengo un perrito y yo te empecé a seguir porque tú me enseñas tips para que mi perrito se porte mejor, para entrenarlo, para hacerlo más feliz. Ahora, hay gente que vuelve sus redes un arroz con mango también. Todo eso está en nuestro curso de redes, no me puedo meter mucho en eso, pero recuerda, las redes son una cámara, una ventana al mundo. Mira, aquí yo estoy mirando, estoy hablando con 1.900 personas y esto después queda grabado y lo ven otras 6.000. Aquí, chicos, YouTube, Facebook, TikTok, ¿cuántos estamos? Miren qué lindo esta cámara, me permite hablar contigo que estás en Bolivia, contigo que estás en Paraguay. Tenemos que hacerlo, chicos, sin miedo. Edúcate y apréndelo porque soy el momento. Ok, entonces, ¿cuáles fueron los primeros dos? Uno, pongámonos serios, chicos. La vida es ahora. La vida es ahora. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo vamos a lograr? La gente se pasa más tiempo planeando una fiesta que lo que quiere lograr en su vida. ¡Cuba! ¡Cuba, mi bella Cuba! Y tenemos alumnos de Cuba. Sí, así es. Miren, yo me tengo varias clientas en Venezuela que están ganando dinerales haciendo negocios digitales. Empezaron conmigo en el curso de redes. Y ahora venden servicios digitales a todo el mundo.
para que vean que los límites no es el ambiente, es la mente. No voy a decir que no es más retador en lugares como Cuba, pero mi gente linda de Cuba, ¿cómo los quiero? Tenemos montones de gente de Cuba en nuestra comunidad. Entonces, ponte serio, aprende a crear contenido en video. Es la segunda. Para estos tiempos, si quieres tener éxito, aprende a crear contenido en video. En la ciudad de cada uno de ustedes hay un cirujano plástico, un abogado, un asesor de bienes raíces que todo el mundo conoce por redes y seguramente que es el que más dinero gana. No es el mejor, es el más conocido. El más conocido le gana al mejor siempre. Tú no quieres ser el secreto mejor guardado de tu industria y para eso tienes que crear contenido en video. Listo. Y necesito que todos estén en TikTok. Dejen ya la idea de que TikTok es para bailar. TikTok es la red que está creciendo más rápido. Y este es el momento de entrar, como los que entraron a Facebook hace 9 años y ¡fum! Crecieron. Este es el momento de entrar a TikTok, ¿ok? Entonces, muy importante. ¿Y cuál es la tercera? Conviértete en un maestro de manejar tu tiempo. Yo les dije, cuando yo aprendí a vender, mis ingresos cambiaron. Cuando dominé las ventas, mis ingresos se dispararon. Cuando reprogramé mi mente, mi bienestar emocional y mi vida cambió. Y cuando aprendí a manejar mi tiempo, pude lograr en un mes lo que me hubiera tomado años. Y no estoy exagerando, chicos. Estos son ya casi 25 años de estar estudiando, poniendo más aquí. Trabaja más duro en ti que en tu negocio. Y tu negocio se dispara. ¿Ok? Imagínate que todos estamos montados en un velero. Y a todos nos está cayendo el mismo ventarrón ahorita, un viento fuerte, a todos. Pero la diferencia es cómo cada uno ajusta su vela. Dependiendo de para dónde pongas la vela, el viento te va a llevar a la orilla, te va a llevar a la roca, sí o no, te va a llevar al tamar y te vas a perder. Ese es el manejo del tiempo. En este momento hay gente que dice, ok, este es momento de aprender, de estudiar, de crecer. La gente se queda con lo que aprendió hace 20 años en la universidad. Te vas a volver obsoleto. Ayer me contaba mi hijo que era un colegio en China, no sé si era un colegio o era una fábrica donde ya todo lo hacen robots. Si tú no estás poniendo aquí, no estás creando tu marca en redes, piensa, a lo mejor en vez de 18 la hora te van a sacar. No es para meter miedo, es para motivarte, que te enamores de la educación continua, de aprender, ¿verdad? Entonces yo ajusto mi vela. Unos se preocupan, otros se ocupan. Mientras unos lloran, otros están vendiendo pañuelos, sí o sí. Entonces yo me ocupo en qué voy a aprender. Voy a aprender a vender. Voy a aprender a reprogramar mi mente. Voy a aprender a manejar el tiempo. Voy a aprender redes sociales, sí o no. Voy a aprender, qué sé yo, a ser un programador. Voy a aprender de criptomonedas. ¿Qué vas a aprender? Ajusta la vela, maneja el tiempo e invierte tu tiempo en educarte. Víctor, víctima. La víctima tiene una enfermedad que se llama esquizofrenia. Oiga, ¿y usted por qué está tan preocupado? Es que la gasolina, es que el gobierno, es que la competencia, esquizofrenia. Eso es una víctima porque lamentablemente tú no puedes cambiar eso. Si la culpa de que tú no estés bien es que la competencia está muy agresiva, tú eres una víctima porque tú no puedes cambiar a tus competidores. El Víctor, el victorioso, dice, yo soy responsable. Entonces yo me voy a poner a estudiar, yo voy a aprender y voy a ser mejor que mis competidores, yo me voy a volver experto en cierres de ventas, yo voy a manejar mejor mi tiempo. Y entonces tu vida cambia el día que tú dices, esta es mi vida y yo soy responsable. No el gobierno, no mi marido, no mi esposa, no mi papá, no mi mamá, no mis hijos, yo soy responsable. ¿Sí? Y yo la cambio. Palabra clave de manejo del tiempo, apunten eso. La palabra clave de manejo del tiempo es consecuencias. Todo lo que yo hago y dejo de hacer tiene una consecuencia. Para bien o para mal, todo, nada es neutral. El hecho que ustedes estén aquí, esto tiene una consecuencia muy buena. Tú pudiste haber elegido ver una novela ahorita, un noticiero, y eso te aleja de tus metas. Estar aquí te acerca a tus metas. Entonces, siempre que estés haciendo algo, di, ¿cuál es la consecuencia? ¿Esto me acerca a mis metas o me aleja? ¿Sí? Simplifícate y toma el camino correcto. Todos los días tú te encuentras tres caminos. Debería leer, quiero leer, voy a leer. ¿Cuál camino tomas? Debería meterme a un curso, quiero meterme a un curso, voy a meterme a un curso. ¿Sí?
Si todos los días tú te vas por el debería, quisiera, ¿a dónde vas a ir a parar? En 5 años tú vas a llegar, la respuesta es ¿a dónde? Porque todo lo que estás haciendo tienes consecuencias. El que todos los días se va por el camino correcto, voy a leer, voy a tomar un curso, voy a juntarme con gente que está haciendo que las cosas sucedan, voy a dejar de ver noticias, voy a hacer ejercicio aunque sea 15 minutos. La consecuencia es muy diferente para esta persona que para el que dice debería leer, debería hacer un curso. Sí o sí. Sí o sí, chicos. ¿A dónde vas a llegar en 3 años? Es mi pregunta, basado en lo que estás haciendo hoy. Porque no importa dónde estás, sino para dónde vas. Dígame qué prefieren ustedes. ¿Ser una persona que acaba de heredar $1 millón, pero anda comprando ropa de marca, invitando a los amigos a rumba, gastando plata como loco, trasnochando? ¿O una persona que ahorita no tiene mucho, pero se está educando, está buscando mentores, está aprendiendo a vender, está aprendiendo a reprogramar su mente, está aprendiendo a manejar su tiempo, está creciendo mucho en redes sociales? ¿Quién creen que va a estar mejor en 3 años? Yo les garantizo que el que heredó $1 millón en 2 años no tiene un peso y está endeudado. Y el otro es probable que tenga el millón y en 5 años 5 millones. Porque no es dónde estás hoy, es para dónde vas. Esa es mi pregunta. ¿Qué estás haciendo hoy para que en 2 años, 3 años estés disfrutando la vida de una manera muy distinta? Hay que ponerse serios con esta vaina. ¿Sí o no? Entonces todos los días tomamos decisiones. Me como el chancho frito, como dicen en Nicaragua, chancho, me encanta el chancho frito con papas fritas, o me como un pollo a la plancha con vegetales. Eso va a determinar si mi azúcar se dispara o no, ¿verdad? Si mi colesterol se dispara o no. ¿Compro unos tenis con esta plata o compro un curso? Eso va a determinar para dónde vas. ¿Me junto con gente borracha, quejona, adicta a las noticias? ¿O me junto con gente deportista o gente que está haciendo que las cosas sucedan, gente positiva? Consecuencias muy distintas, consecuencias muy distintas. Entonces, si tú decides hoy cambiando el rumbo, tomando decisiones diferentes, educándote, adaptando tus velas, o sea, manejando el tiempo de la manera correcta. Cuando yo aprendí a simplificarme y a decir no, ¿a cuántos de aquí les cuesta decir no? Y terminan dejando que otras personas manejen su agenda. Cada vez que tú le dices sí a algo, le estás diciendo no a otra cosa. Si yo le digo sí a la novela, a lo mejor le estoy diciendo no a mis hijos y a mi familia. O si yo le digo sí a la serie de Netflix, a lo mejor le estoy diciendo no a un libro o a un curso de ventas que va a pasar mis ingresos de 10 a 30. Cada vez que le dices sí a algo, le estás diciendo no a otra cosa. Asegúrate que a lo que le dices sí sea de grandes consecuencias. Pon tu tiempo, tu dinero, tu energía en aquello que va a cambiar tu vida, no en aquello que te va a llevar al hoyo. Pongámonos serios, ¿sí o no? Entonces, ¿voy a oír el podcast o voy a ver el noticiero? Como les dije, ¿voy a comprar la camisa de Gucci o voy a invertir en un curso de ventas, de redes sociales? ¿Me voy a juntar con un mentor? ¿Me voy a juntar con los que siempre me bajan y solo se quejan? Y solo critican. Consecuencias, todo, 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 mis amigos, tiene consecuencias. Entonces, ¿cuáles son los 3 puntos? Primero, pongámonos serios con nuestra vida, con nuestras metas. Nadie va a venir en caballo blanco a escribir las metas por ti. ¿Sí? Segundo, aprendamos a generar contenido en video. Quitémosle el miedo a la cámara. Miren, el primer video no nos va a salir tan bien. El segundo, un poquito menos peor. El tercero, mejor. Ya al décimo te sientes cómodo. Y tercero, aprendamos a manejar el tiempo. Invertamos el tiempo, tomemos decisiones correctas, el camino correcto. ¿Quiero educarme, debería educarme o voy a educarme? Porque la pregunta no es dónde estás, es para dónde vas, ¿ok? Entonces, como este es el mes de la mujer, hombres, ustedes también están invitados, pero les quiero presentar la promoción que tenemos del mes de la mujer. Voy a compartir pantalla aquí, espérenme. Vamos a ver, aquí yo creo. Sí. Y a los de TikTok yo les voy a ir explicando porque ahí no puedo compartir la pantalla, ¿ok? Pero este mes tenemos una promoción espectacular de nuestra universidad que se llama Mujeres Imparables. Sí, ya me han preguntado que si hombres lo pueden comprar, si lo pueden comprar, no se preocupen, pero se llama así porque estamos celebrando a la mujer. ¿Para qué es esta mega promoción que tenemos? Déjenme irme aquí porque, ok.
Es para aumentar rápido tus ingresos y que te dejes de preocupar por el alza del costo de vida. Es para ayudarte a desarrollar una mentalidad de abundancia y que manejes tus emociones. Y para enseñarte cómo manejar el tiempo y tener balance en tu vida. Listo, esto es espectacular. Esto es un tremendo paquete. Ok, aquí va lo que sigue. Les voy a mostrar algunos de los testimonios que tenemos de estudiantes nuestros para los que no están en nuestra escuela. Rosangélica Barroeta, gracias a la ayuda de Margarita, llegué al nivel más alto de mi empresa y en un mes tripliqué mis ganancias. Esto es gente que pone más en su mente, ¿verdad? Trabaja más duro en sí que en su negocio. Jairo, en tres clases he logrado quintuplicar mis ingresos cerrando una venta de 336 mil dólares. Este es Jairo en Canadá, venezolano. ¿Ok? Aquí tengo a Angie Polanco. Angie también está en Canadá, pero es colombiana. Trabajar de la mano con Margarita nos ha llevado a elevar nuestra empresa a un crecimiento que nunca habíamos tenido. Angie tiene una empresa de escaleras y van pero volando, no se imaginan. Y ella ha invertido mucho aquí y está creciendo como loca. Gracias, Margarita. Disney está en Panamá. En pocos meses eliminé mis creencias limitantes y dupliqué el tamaño de mi negocio. ¿Qué tienen en común ellos cuatro? Invirtieron aquí. Empezaron con nuestros cursos pequeños, después algunos de ellos entraron al mastermind, pero tienes que trabajar más duro en ti que en tu negocio. Entonces, Mujeres Imparables junta dos de nuestros cursos insignia, ¿verdad? Que si yo le pusiera un valor a esto sería de 2.187, pero no se me asusten, ¿verdad? Que obviamente eso no es, porque yo solo el año pasado invertí más de 150 mil dólares en mi educación, chicos. Y yo les doy esta misma información que aprendo con los mejores del mundo a un precio adaptado al mercado latino. Y es más, cuando alguien compra un curso nuestro y no le gusta, le devolvemos el dinero sin hacer preguntas. Entonces, te estamos contando dos cursos por el precio de uno. Cómo crear riqueza sin importar la situación, donde te voy a reprogramar tu mente para la abundancia y te voy a volver el mejor de los mejores vendedores con toda la metodología de Brian Tracy, que es mi mentor y es considerado el mejor entrenador de ventas del mundo. Mi primer curso con Brian Tracy yo pagué 50 mil dólares. Después invertimos un montón para ser sus socios. Y toda esa información yo te la estoy dando ahí. Y te estoy regalando el curso de Logra Más en Menos Tiempo, que es toda la metodología de Brian de manejo del tiempo. Él tiene el libro más vendido en el mundo de manejo del tiempo. Cuando yo aprendí esto, wow. Y te repito, en 7 días tú dices, no me gustó, te devuelvo todo tu dinero. Mi interés es cambiar tu vida. No ganarme $127. Eso cuestan unos tenis. Piensa qué decisiones estás tomando ahorita. Ahora, las primeras 50 personas que compren, les quiero dar un regalazo. Pero esto es para las primeras 50, no se lo puedo regalar a todos. Y es, miren, tenemos un curso que se llama Cómo crecer tus redes sociales en el 2022 y monetizarlas. Te voy a enseñar paso a paso cómo crecer TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, ¿verdad? ¿Cómo lo he hecho yo sin ser actriz de telenovela, sin ser famosa? Ya tengo casi 1 millón de seguidores en TikTok, 500,000 en Instagram, 500,000 en Facebook, más de 100,000 suscriptores en YouTube. Y te voy a enseñar a las primeras 50 que compren, así que vuelen porque ya están entrando ventas. ¿Ok? Aquí tienen el link, se los pongo y les voy a decir a los de TikTok, el link es este. Necesitan apuntarlo a alguien de mi equipo que les ponga los de TikTok. www.cursosmargarita.com. Pleca, que es la rayita así, mujer-imparable. Se lo repito, ¿verdad? Porque Facebook, YouTube, Instagram lo tienen en pantalla, los de TikTok. Cursos Margarita. Ya están entrando los primeros. Apúrenle porque se nos va el curso de redes que les voy a regalar. Ese curso tiene un valor de 400 y pico de dólares. Cursosmargarita.com. Pleca, mujer imparable. ¿Cómo lo compro? Entras ahí a cursos. Margarita.com, pleca, que es esta rayita, mujer imparable. Déjenme ver si puedo mover la cámara para que ustedes vean el link. No sé si ahí lo ven los de TikTok. Se los estoy poniendo en pantalla. Alguien de mi equipo que por favor ponga el link en TikTok, ¿ok? Lo puedes escuchar para siempre. Estos cursos te quedan para toda la vida. ¿Por qué eso es importante? Porque digamos, a ti te encantó el módulo de cierre de ventas, tú lo vuelves a ver las veces que quieras. O se te olvidó cómo manejar una objeción, cómo vender sin parecer vendedor. Tú vuelves al módulo, ¿verdad? Y lo puedes ver las veces que quieras. Entonces, aquí en Instagram está el link, pero no es un link vivo. Solo cópialo y pégalo en tu browser. Cursosmargarita.com. Pleca, mujer imparable.
Ok, vamos a ver algunas preguntas. Voy a correr aquí un poquito a la gente de... Yo los amé, qué bien, gracias, gracias. ¿Cuánto es la duración? Ok, los videos son a demanda. A demanda quiere decir que es como un Netflix. Tú los ves cuando quieras, a la hora que quieras y a tu ritmo. Te quedan para toda la vida, para toda la vida, y llevan ejercicios prácticos. Puedes chatear con toda la comunidad de estudiantes en la plataforma. La plataforma es súper fácil de usar. Se llena barra en Argentina. La rayita se llama barra en Argentina. Esta o el guión, porque tenemos dos rayitas. Cursosmargarita.com, la rayita que es así diagonal, y luego mujer, guión, imparable. ¿Ok? ¿Qué costo tiene y cómo lo puedo...? Mira, el valor... Es de más de $2,000 lo que te estamos dando, pero el costo hoy es $127. Y si estás entre las primeras 50 personas que compras, te regalo el curso de cómo crecer tus redes sociales en el 2022 y monetizarlas. Lo vas a hacer entrando a cursosmargarita.com, pleca, que es esta rayita, mujer imparable, ¿verdad? Se los voy a poner aquí otra vez a los de Facebook. Slash, exacto, en inglés es slash. No, 197, Ángela, si te sale 197 es porque picaste donde decía que si querías comprar el curso de redes por $50. Entonces quita ese chulito si no quieres el de redes y te salen 127. ¿Listo? Ok, Margarita, ¿es el mismo que el de imparable? No, porque yo tengo el de imparable con manifiesta. No, 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 el curso de imparable es totalmente diferente. Este es de ventas, de cómo generar riqueza, cómo disparar tus ingresos ahorita que el costo de vida está alto. Si mi costo de vida subió un 10%, pero yo subo mis ingresos un 150%, no me va a afectar, ¿verdad? Y además tiene la reprogramación mental de quitarnos eso de que el dinero es escaso, que el dinero no es para mí, que el dinero es malo, entender que el dinero es una herramienta importantísima que me cambia la vida, ¿sí? Que afecta a todo lo que es importante. Lo que pasa es que la gente a veces usa a las personas y ama el dinero. Lo importante es amar a las personas y usar al dinero. No, no es solo para mujeres, pero le pusimos mujeres imparables porque es el mes de la mujer y estamos celebrando el mes de la mujer, pero ya varios hombres han comprado y son bienvenidos porque los cursos son pues sin género, ¿verdad? Sino que en una celebración para el mes de la mujer hemos lanzado esto. Te amo, yo también te amo, tan lindo solo que me dicen. Entonces, ahí pues, mira, ahí ya alguien de mi equipo les está poniendo el link en TikTok, ¿ok? El de multinivel ya inició, si lo compraste y miren, si alguno de ustedes tiene un curso y tiene preguntas, pueden escribir a servicioalcliente@pasosalexito.com. Ahí les están poniendo también el número de WhatsApp de servicio al cliente, es 305 más 1-305, 713-9269. Nuestro servicio al cliente en WhatsApp, más 1-305-713-9269. Más 1-305-713. No, yo no vivo en El Salvador, yo vivo en Miami. Soy colombiana, mi esposo es nicaragüense. Viví en Nicaragua 17 años, así que amo mucho Centroamérica y tengo muchos amigos cheros y cheras. Además, me encantan las pupusas. Ustedes tienen que probar una pupusa salvadoreña, chicos. ¿Cómo lo compro? Ok. Ya te va a poner. ¡Qué bien! Ya hay un montón que están comprando y se van a llevar gratis el curso de redes. Ok. Ay, gracias, Matrus, gracias. Ok. Entren a su browser, sea Google Chrome, Safari, y escriban cursosmargarita.com. Y luego escriben el slash. A ver, vamos a ver si yo lo puedo escribir aquí en un papel y no me sale al revés. ¿Les parece que intentemos? Ustedes tienen que entrar a su internet. Cursos Margarita. No, lo voy a escribir mejor con el lapicero. Yo creo que lo van a ver al revés, pero tal vez sirve. Cursos. Hay gente de mi equipo poniéndoles también margarita.com. Slash mujer imparable. Vamos a ver si lo ven al revés. Es probable, pero sobre todo los de TikTok, ¿verdad? cursosmargarita.com, este es el slash y luego ponen mujer imparable después del slash. Listo. cursosmargarita.com. No hay límite de edad, cero. Óyeme, si yo ya voy a cumplir 50 este año, las redes sociales,
las ventas, el manejo del tiempo. Yo estoy empezando mi vida y tengo 49. ¿Quién se siente como yo? Yo tengo juventud acumulada. Ya lo compraste. ¡Qué bien, Mari! Me dice Not Found, vuelve a probar porque a veces es que se satura, están entrando muchas compras. Entonces vuelve a probar. www. Aquí alguien te va a poner el link de mí. Y yo ya voy a hacer un story para Instagram y Facebook con el link, donde ustedes solo pican el link y pueden comprar. ¿Ok? Eso, invertiste en ti, Ángel, la mejor decisión que puedes tomar. Yo te prometo, como que me llamo Margarita, que si tú le dedicas 20 minutos todos los días a lo que acabas de comprar, en 2 meses tú vas a ver, tú eres otro. Y en un año tú no reconoces tu vida. Te lo garantizo, como que me llamo Margarita y te felicito por hacer esa inversión. Todos bienvenidos, los quiero mucho. Mira, cuesta, si yo le pusiera un valor sería más de $2,000. Hoy está en 127, es un 2 por 1, porque si tú entras a la plataforma y no coges el paquete, pues esos dos te salen como en $350 y si le sumaras el de redes como 500, hoy lo puedes comprar por 127. ¿Ok? Es imparable. No, este no es el curso de imparable, no tiene nada que ver con el curso de imparable. A lo mejor lo de mujer imparable los está confundiendo. El curso de imparable es otro. Este es de cómo crear riqueza sin importar la situación. Listo. Ok. A ver qué más preguntas tenemos. Dania, escríbele a Javi y yo te ayudo. Dania González, jurbina@pasosalexito.com. Listo. Te voy a dar un regalo si lo compras. Ok. Margarita, ya lo compré. Eso, Maide. ¡Qué emoción! Eres una inspiración, gracias. Todos ustedes son una inspiración para mí. Yo quiero que ustedes hagan lo mismo con otra gente creando contenido en video. Tú ya eres un genio, tú tienes información aquí que el mundo necesita oír. Está saturado, tranquilo, sí, están entrando muchas compras, pero tranquilo, ya les va a salir. ¿Puede por favor Javi o alguien que esté conmigo en Instagram volver a poner el link? Y ya se los pongo en stories, ¿ok? Si les sale saturado, vuelvan a intentar en unos 3 minutos. A ver, ¿qué más preguntas? Quiero ver si tienen alguna otra duda. Entonces recuerden, primero ponte serio, ¿verdad? Hay que ponerse serio con estas cosas. Tu vida es demasiado valiosa para ir como en automático a donde la vida me lleve, a donde me traigan. No. Segundo, aprender a crear contenido en video sin miedo. Tú puedes ayudar y cambiar e impactar la vida de mucha gente a la vez que impactas la tuya y la de tus seres queridos. Y tercero, aprende a manejar el tiempo. La gente que sabe manejar el tiempo, esto va a parecer contradictorio, tiene más tiempo libre y gana más dinero y logra más en menos tiempo, ¿verdad? Gracias a todos por lo que dicen, cosas tan lindas. ¿Dónde lo compro? Ok, entras a cursosmargarita.com. Mira, aquí te están poniendo el link. Pleca, mujer, raya, imparable. Ok. ¿Qué más preguntas? A ver. Quiero ver si hay más preguntas. ¿Te lleva al curso de San Valentín? ¿Estás seguro? Alguien, Marce, chequea que alguien me está diciendo que lo llevó al curso de San Valentín. No puede ser. Igual, escriban a nuestro servicio al cliente por WhatsApp y ahí los muchachos les ayudan a comprar. Más 1-305-713-9269. Más 1-305-713-9269. Listo, y ahí pueden hacer preguntas. Algunos están en otros cursos y me están haciendo preguntas. El curso te sirve, Fabiola, para elevar tus ingresos rápido, reprogramar tu mente hacia la abundancia y lograr más en menos tiempo. Son más de 50 módulos en video conmigo, enseñándote con ejercicios en PDF, con una comunidad de apoyo, ¿verdad? Y te queda para toda la vida. Y si en 7 días tú no estás fascinado, trastornada con lo que estás aprendiendo, te devolvemos el dinero sin hacer preguntas. Entonces, el único riesgo es que no tomes la decisión, porque si no te gusta, si tú no, mira, nosotros no estamos en el negocio de vender cursos, nosotros estamos en el negocio de cambiar vidas, ¿ok? Repito el número, claro. Más uno, este es el número de WhatsApp de servicio al cliente. 305-713-9269. Seis, nueve, más 1-305-713-9269.
Ahí pueden hablar con nuestro equipo de servicio al cliente de una vez, así los conocen, y si tienen preguntas de cómo usar la plataforma, todo lo que necesiten, ahí estamos para atenderlos porque nuestra misión es ayudarlos a ustedes. Van a ver mi equipo, son gente maravillosa que se desvive por ustedes para ayudarlos y para que sus vidas cambien. Listo, más 1-305-713-9269. El curso es a demanda, tú compras, inmediatamente lo puedes empezar, ¿ok? Inmediatamente, como Netflix, ya, hoy, hoy, la vida es hoy, ¿ok? Ok, el curso de redes, mañana les avisamos a los 50 que se lo ganaron, pero si tú te lo quieres garantizar, tú puedes pinchar el curso de redes, vale creo que 137 y solo por hoy, si compras este paquete lo puedes comprar en $50, entonces tú pinchas, di sí, quiero llevar el curso de redes por $50 y al haber comprado el paquete te lo puedes llevar por $50. Listo, ok. Sí, la oferta va a estar disponible mañana, 24 horas, no se preocupen. No se preocupen, más 1-305-713-9269. Si no te toma el pago Gladys, no te preocupes. Fíjate, trata de entrar por PayPal. A veces cuando son tarjetas internacionales, Stripe no las deja hacer la transacción. Entonces tú entras por PayPal, aunque no tengas cuenta de PayPal, entras como guest, ¿cómo se dice? Como invitado y metes ahí tu tarjeta y PayPal sí te la toma, porque a veces Stripe no toma ciertas tarjetas. Si tú no has autorizado transacciones internacionales en tu banco, entonces hazlo por PayPal. No encuentras la oferta del curso, está en cursosmargarita.com, pleca. Mujer, guión imparable. Yo ya voy a cerrar y ya voy a hacer un story en Instagram y Facebook con el link para que solo lo pinche. Bueno, los quiero, quiéranse ustedes y crean en ustedes, inviertan en ustedes. Para tener más hay que convertirse en más. Todo el tiempo, proteína mental y vas a ver que no hay límites para ti. Los quiero muchísimo, crean mucho en ustedes, no importa lo que nadie diga de ustedes. Lo único que importa es lo que tú creas de ti. Ya les hago el story con la información y ahí pueden pinchar el link. Un beso para todos. Este live queda grabado. Los quiero muchísimo. Vamos a salir a ver aquí. Ahora aquí.